Hola, buenas. Aquí es Julio y volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Chicos, hoy es martes, día 9 de la primavera del tercer año. Aquí estamos con Survivir Quinto, nuestro granjero inigualable e impresionante. En la temporada 5, actualización de Stardew Valley 1.6. Y, gente, vamos a darle caña. No voy a decir nada porque ya sabéis lo que estamos haciendo en los últimos capítulos, así que hoy hay que darle mucha caña. Mi idea es irme a la isla lo antes posible. Vale, esto está todavía aquí procesando cositas. Muy bien. Y nos vamos a poner a hacer tareas diarias, gente. Que eso es lo que toca, ¿no? Ya está, vámonos. Y de camino, pues vemos la misión que tenemos ahí pendiente. Y ya está, también. Todo guay. ¿Qué pasa con el jengibre, chicos? ¿Cómo cultivo yo jengibre? Tengo ahí una duda existencial, ¿eh? Muchas geodas he traído yo aquí, ¿eh? Me parece a mí. Vale, esto no me viene mal. Esto, la verdad que me da igual, el aspersor no lo necesito. Vale, aquí viene lo interesante. Lo que nos falta es solo una gema. Una gema roja y completamos lo del museo. Nos puede salir aquí, ¿eh? Mucho ojo. Creía que era esta, gente, pero casi. Vale. Pues de momento hoy hemos procesado esto. No se procesa nada más. Vamos a guardar materiales aquí porque ahora resulta que voy a llevar demasiado para lo que estamos haciendo. ¿Cómo hacíamos una máquina de estas de geodas? ¿Eran muy caras? No tengo nada mejor que hacer en la isla, chicos, y vamos a dedicarnos a hacer lo de los cultivos que ir poniendo geodas y cultivando, geodas y cultivando, ¿sabéis? Y ahora, encima, como son las 11, no voy a perder el tiempo en ir ni a por el caballo. Claro, lo que pasa es que me llevo lo que necesito. Sí, 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 me he pillado. Lo que no sé si tengo es el jengibre, pero he pillado lo que necesito, yo creo. Nos vamos, chicos. Todo el mundo a la isla. Venga, espabila. ¿Te quitas de en medio o qué pasa? Vale. Vale, vamos a ver lo del jengibre, lo primero. ¿Qué pasa con el jengibre? Semillas de piña, semillas de taro. Brote de platanero, de mango.
Necesito 30 huesos y 50 cacharras de esas. Interesante. Y aquí ahora no va a haber... No va a haber jengibrus. Jengibre. ¿Y dónde saco yo ahora el jengibre? El jengibro. Ah, solamente tengo que recolectarlo. ¿Dónde hay jengibre y cómo puedo hacer que salga más? Ni idea, ¿verdad? Bueno, yo lo único que sé es que todo lo que recolecte de jengibre hay que enviarlo. ¿No? Si estoy en lo cierto. Vale, dicho esto, ¿para qué me he traído las semilladoras? Pues mirad, básicamente me las he traído para hacer aquí mis cosas. Vale. Muy bien. Vamos a ver a la rana esta, chicos. Uy. A ver, ¿qué te cuentas? Yo quiero robar esa cosa amarilla, cosquillante. Que eso se mueve con el viento. Estás cultivando cosas ahí fuera. Sí. Bueno, vamos a poner otra voz, gente. Un momento. Curve, bien, gombe largo. ¿Y cuánto lo tragas, gombe cosquillante? ¡Ey! Me recuerda a mi novia antigua. Ahora quiero hacerte cosquillas, pero no lo haré. Esto es para ti. Muy bien. Fruta de tierra picante. No. Hay que cultivar entonces chile. Si es picante, es chile. O chili, o como se diga. Chile, sí. Bueno, pues... listo. Tenemos todo lo necesario, gente. No tengo nada que objetar. Guardamos por aquí materiales. Vamos a pillar semillas que tengo aquí. Y me quedo con el fertilizante. Vamos a ir preparando cositas. A ver, esto ya nos cambia un poco la vida, ¿no? Ya tenemos bastantes más semillas de golpe. Y yo creo que esto es muy positivo. Ah, me pica la nariz. Para variar. Vale, ¿cómo gestiono esto? Yo creo que lo suyo es que lo hagamos así. Así lo llevo todo en la misma ranura de inventario, ¿vale? ¿Veis a lo que me refería cuando os decía que me sobraba espacio? Thank you.
Vale. Venga. Lo del jengibre no lo veo, del todo. Pero bueno, me imagino que todo será hacerse. A la idea, porque es que tengo que ponerme entonces todos los días a recoger jengibre aquí. ¿Lo vamos a conseguir? Son muchas preguntas, ¿eh? Lo que tengo fe en que voy a conseguir es llenar todo esto de piñas. Eso sí que tengo fe. Pero vamos, una fe completa, ¿eh? Muchísimo más rápido, ¿eh? Esto ahora. Fijaos. Esto es lo que teníamos que haber hecho desde el principio, en realidad. Pero bueno, no se hizo, pues no pasa nada. Ah, es que a lo mejor no lo llenamos todo, ¿eh? De hecho, más bien, no lo llenamos todo. Vale, no llenamos todo, pero ha quedado bastante. Ha quedado bastante bien esto, ¿eh? No hay nada de recolección. Bueno. Vale. Abandonamos, ¿eh? La tarea de plantar. Tenemos semillas variadas y tal, que podríamos plantarlas. El maíz, la verdad que no lo quiero plantar, ¿vale? Pero, en verdad, el resto sí que lo puedo plantar. Las de flores variadas se pueden plantar aquí, si queremos. Y me he quedado sin dos semillas, nada más. Eso en realidad no es nada. No es nada de nada, ¿eh? Vale. Guardamos aquí carbón. Creo que podría hacer más aspersores de iridio en este lugar. Las semillas que sobran las voy a dejar aquí. Y esto me lo llevaré. Vale, vamos a ver al señor Key y vamos a echar también un vistacillo a ver si hay más jengibre en este rato que me queda, ¿vale? No es mucho tiempo lo que nos queda aquí, pero puede que haya. Mirad, mirad, mirad. Mirad, jengibre. Creo que lo que había que hacer era. Ah, ya me estoy acordando, ¿eh? Vale, vamos a ir al señor Key, chicos, que creo que tenemos ahí recompensas que pueden sernos útiles, digamos. A ver, misión, ¿tienes alguna? Mira, tengo 6 días para entregar
50 regalos que le encanten al recipiente en una semana. Venga, intentamos la de los regalos. Yo por ahora voy a pillar. Claro, iba a decir la flauta para caballos, pero es que es todo muy... Los objetos que tenga dentro serán introducidos automáticamente en la máquina que tenga enfrente. Bueno, esto no sé si me aporta tanto. La llave de la ciudad. Eso sí. Almas galácticas necesitamos tres. Y la flauta para el caballo también la quiero. ¿Vale? Jeje. Ahora nuestro caballo puede venir a la isla, lo cual es una gran noticia. ¿Por qué? Pues porque nos podemos mover más rápido sin necesidad de tener... sin necesidad de tener... ¿Cómo se llama esto? Chicos, no me sale la palabra. Que tomar café. Vale, me gustaría... Que nos diesen un colmillo de estos de... De este tío. Lo tenemos, ¿eh? Adiós. Nos han dado dos dientecitos de dragón, que esto nos viene que ni pintado. ¿Tengo tótem de viaje a mi casa? Sí. Perfecto, chicos. Estamos aquí, día lluvioso, el que tenemos delante. A lo mejor esto sale con una Omnigeoda, lo que estamos esperando, chicos. Es posible. Veintitrés. Necesitaríamos una esquirla prismática. Dudo que tenga. Si tuviese, estaría genial. Pero dudo que tenga. No me suena, ni que tenga guardada, ni nada por el estilo. Bueno, de todas formas, fijaos, hoy no pillaba el encantamiento. ¿Qué había hoy? Las bombas no te pueden dañar. Anda, mira, esa está muy guay. Esa está muy top. Vale, tótem de viaje a la isla, lo dejo hecho por si tenemos una emergencia. Y
si no me equivoco, la gelatina de cueva había que enviarla y nunca la llegamos a enviar. Vale, ojo, ¿eh? Ojo con esto. Casi 30.000. Muy bien. Bueno, chicos, tenemos otro día express. Hoy es el cumpleaños de Vincent. Vale. Hay que dar 50 regalos que le encanten a la gente. Empecemos por Lea. Lea, ¿qué te gusta? Mucho, 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 mucho. La trufa. Vale, no hay ningún problema. Vamos a darle una trufa ya. Nada más empezar el día, lo empezamos fuerte. ¡Ey! ¿Dónde encontraste? Quedará perfecta en no sé dónde. Vale. Reina de la salsa, Macedonia. Ya la sabíamos hacer. Muy bien. Gracias. Y hasta nunca. Chicos. Lo ama Pam. Venga, a Pam le damos esto. Vámonos, chicos. Venga. Vamos a hacer lo de los regalos, ¿eh? Lo de Lea tendrá que esperar, chicos. Vaya, esto sí que es un regalo, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, como llevo bastantes regalos encima, de hecho llevo unos cuantos que les encantan aquí a la peña. Y tenemos una misión. Bueno, es que lo de las misiones de este buen señor, a mí la verdad que me dan igual. Llevo algo que le encante. Pastel de chocolate, perla, perca crujiente, diamante. Deberíamos haber pillado diamantes. Diamantes, diamonds. Vale, toma. Llevamos tres, creo. Harvey, ¿qué le gustaba? Café y encurtidos. Vale, vamos a pillar un café para Harvey antes de que sea más tarde y vamos a intentar movernos más rápido. Me llevo una pata de conejo, ¿vale? Vale, llevo ya suficientes cosas, ¿eh? Tenemos a Marnie por aquí, al sur. Vale. Voy a soltar algo, ¿eh? Que no necesite. Por ejemplo... Vale, vámonos moviendo con tótems. Vale, ¿quién tenemos aquí en casa? Demetrius, Linus y Robin. Venga, vamos, ¿eh? ¿Qué me he traído que le gusta a él? El coco, el higo chumbo, la pata de conejo.
Vamos a darle el coco. Bueno, le voy a dar el higo chumbo, toma. Es un regalo fantástico. Venga. Vamos ahora con Demetrius. Que creo que tengo para ti una fresa. Robin, para ti que tengo la pata de conejo, porque no me he traído nada, ¿vale? Caballito blanco. Es la pata de conejo. El enano Maru, el enano Maru. Maru, primero. ¿Dónde está Maru, gente? Aquí. Eso es. Oh, wow, Surbilín. Clínica de Harvey. Nos tendríamos que ir a la isla, ¿eh? Bueno, si no, no hace falta. No he traído nada que le encante a Jody. Es que soy bobito, ¿eh? A ver, a la abuelita. Tampoco. A Emily tengo que tener algo, no me digas tú que no. Tampoco, vale. ¿Quién me queda por aquí? Me queda esta gente que está afuera y Elliot. Elliot, tortas de cangrejo. Vale. Bueno, al final es darle un regalo que le encanta a todo el mundo durante esta semana. Creo que esto es el rábano silvestre. Tengo días de sobra, ¿eh? Es darle el máximo de regalos a todo el mundo con la máxima amistad. Refresco de jengibre. Y a ti no te gusta nada de lo que tengo, vale. Refresco de jengibre. Toma. Muy bien, para ti. Y para Penny, ¿qué hemos traído? Hemos traído... amapola. Es lo único que tengo. Darle una amapola a Penny. Vale, ya tiene la amapola Penny. Alex, sigo chumbo y pizza. Toma la pizza, toma la pizza. ¿A quién le gustaba la pizza? A Shane también. Bueno, pues para ti. Vale. Más, tenemos a Willy y a Clint. Vale. Willy lo veo más difícil. Clint, ¿qué te doy? Una Omnigeoda, mira. Clint, lo tenemos fácil, ¿eh? Nos lo pone muy facilito. Y ahora, si me voy a las minas, deberíamos tener también algo que ame el bueno del enano. Otra Omnigeoda. Mirad, esto está que ni pintado. Ahora, nos vamos a la playa. Que aquí debería estar Willy, que tendremos algo para regalarle, digo yo. Una calabaza. Y nos podemos ir a la isla, donde estará el resto de la peña. En mi pedazo de balneario, ¿eh? A ver, tú quieres el escargot. Escargot. Vale. Señor alcalde, usted quería un chile. Shane está por aquí. Shane está por aquí. Pierre, Sebastián y Shane en el centro turístico. Vale. Calamares fritos. ¿Dónde los tengo? Aquí. Para Shane, que he traído. Bocaditos de pimiento y chile. Y para ti no tengo nada, pues nada. Vamos a finiquitar. Vamos a echar un vistazo por aquí.
que yo creo... Bueno, no, no tenemos nada de recolección. Vale. Pues nos volvemos a ir, ¿no? Nos volvemos a ir para atrás. No sin antes hacer un tour buscando jengibre, claro. Tenemos que pillar el jengibre. Va a estar complicado, ¿eh? Lo del jengibre. Porque es súper... Es súper random. Vale. Son las 8, yo creo que mañana vamos a tener que irnos a algún otro sitio, ¿eh? A ver, ¿dónde está el niño feo este? Está ahí arriba, ok. Lugar de excavación, nos viene bien y volvemos a casa. Guay. Se está yendo por aquí, ¿eh? Toma. Me encanta, voy a ponerlo en mi nido. Ten cuidado en el volcán. Anda, mira, ya me va diciendo que tenga cuidado. Qué divertido. Vale, necesitamos 30 huesos. No sé si podemos volver en plan rápido o qué. Pero yo por aquí creo que me habían faltado un par de semillas o tres. Las justas, chicos, las justas, mirad. Vale, pues nuestros cultivos han quedado muy bien. Jengibre, podemos vender 92, con eso ya cumplimos nuestra misión de el envío de jengibre. Y ahora, pues, tótem de regreso a casa. Harvey está en casa, tenemos a Abigail en el cementerio. Voy a pillar unos diamantes, chicos, por lo que pueda pasar. Sé que es un regalo medio universal, así que puede venirnos bien. Vale, podemos ir a ver a Abigail. No he llevado nada para Kent. Eso sí es un tema, ¿eh? A ver, Abigail, ¿qué te gusta? La calabaza que llevo aquí, ¿no? Vale, le ha encantado. Agua marina. Aquí en el salón creo que no hay nadie más. Y al que no sé si le gusta es algo de lo que tengo es a Kent. Pues no tengo nada que le encante, chicos. Así que... Volvemos. Estaría bien tener algo que le encantase a todo el mundo, ¿verdad? O sea, que fuese algo en plan... Oye, esto a todo el mundo le gusta. Pues esto utilizamos, ¿no? Pero... Pues no lo tenemos, chicos. Vamos a guardar... Lo que me ha sobrado.
A Haley creo que no le hemos regalado al final nada, entonces eso lo tendremos que hacer el próximo día. Y espero que no se me olvide, claro. Porque eso va a ser un tema, ¿eh? Vale. Poco más, ¿no? Nos queda. Creo que podemos entrar aquí. A recoger el jade en breve. ¿Cuánto le falta? 14 horas. Mañana está el jade. Ok. Ok, ok. Pues... sí, lo tenemos todo. El arenque es lo único que no tenemos. No hemos conseguido hoy, ni tampoco la misión que tenemos pendiente de entrar al bosque Tizón entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está todo guay, chicos. Lo hemos conseguido dejar bastante, bastante fino, ¿eh? El alcalde tiene su regalo. No sé cómo nos ha quedado la misión. A ver, vamos a echar un vistazo. 22 de 50 en 5 días. Yo creo que nos lo hacemos, ¿eh? Yo creo que nos lo hacemos. Ingredientes insulares. Vamos a tener el jengibre todo enviado. Solo hay que ir recolectando. Tenemos 19 días. Y esta que también está en marcha. Y me quedan 5. La que no vamos a poder conseguir es la de las 3 percas. ¿O sí? Bueno, no lo sé. ¿Cuántos días me quedan? Bueno, un momento, chicos. ¿No tenemos el cebo de perca por ahí? Es que no tengo ninguna perca. El cebo de la perca sería ahora mismo lo que nos salvaría. Y me sonaba que lo tenía. Bueno, da igual. En cualquier caso, tenemos que hacernos... un aparejo de pesca, en concreto este, y tendríamos que hacernos también, bueno, nada, porque podemos pillar lo que tenemos aquí. Ah, esto no es, esto es el cebo. Vaya. Bueno, gente, el corcho este lo tendremos que utilizar en algún momento, el corcho sonar, ¿no? Lo probaré. Vamos a intentar pescar alguna perca. Quedan 2 días, tenemos hoy y mañana. Aunque no sé si se pueden pescar ahora. Hasta las 7 de la tarde, pues nada, no se puede. Ni lo intento, gente. Si no se puede, no se puede. Mira que me sonaba a mí que yo tenía perca, o al menos el cebo de perca. Es curioso, no lo tenemos. Bueno, estamos. Estamos listos para todo, para cualquier cosa. Y bueno, gente, pues nada, hasta aquí lo dejamos ya. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, ya sabéis, dadle al like y mañana nos vemos. Con más. ¡Chao!